Todos los días su vida corría peligro. Así resumieron los militares y policías colombianos liberados por la FARC el maltrato al que fueron sometidos durante su largo cautiverio. Varios de ellos comparecieron ante la prensa 24 horas después de su puesta en libertad y recordaron algunos de los momentos más difíciles de su secuestro. El día que me fugué con mi sargento forero, pues fue un día duro. Ese día renunciamos a la vida. Renunciamos a la vida. Había que salir, o vivir o morir. No había otra opción. Durante 8 años estuvieron encadenados por parejas. Las cosas se empeoraron después porque, según pudieron comprobar desde dentro, la guerrilla no es tan fuerte como hace una década. Ya no tienen la misma facilidad de antes, de los abastecimientos, de los movimientos. Antes durábamos 8, 9 meses, 1 año, 2 años en un campamento. Hoy en día no se puede durar más de 2 días. Sin embargo, insistieron en que eso no significa el final de las FARC. La guerrilla está debilitada. Tiene problemas, pero no está derrotada. Horas antes de la conferencia de prensa, los liberados recibieron en el hospital la visita del presidente de su país, Juan Manuel Santos, que se mostró sobrecogido por el relato de estos militares y policías. Según fuentes médicas, todos ellos presentan en general un buen estado de salud física y mental, aunque uno de ellos ha padecido paludismo y leishmaniasis, enfermedades comunes en el trópico.